¿Cuántas cosas ocurrieron? Recién narrabas vos lo que les pasó a ustedes con este, con este chanta, este empresario. Con Mariano Martínez Rojas, sí, tremendo. Con, bueno, cuánta gente, cuánta gente que pasó, terribles cosas. Hubo más de 3.000 este, despidos de periodistas en Argentina, cuando uh -huh. ellos se ufanan de que ellos volvieron a la República. Este, ¿Cuánta persecución? cuánto, cuánto dolor. Este, nosotros el grupo trabajábamos con Mariano, con, con mi hijo, con tantos. Este, todo, la verdad, la cantidad de cosas, yo me acuerdo del día de la amenaza de bomba, que tuvimos que salir todos corriendo, uh -huh. el celular que sonaba a las 3 de la mañana, que yo tenía este, mi madre enferma, no podía pagar celular a la noche y todas las noches me despertaban una vez por hora para decirte vamos a matar. Este, no seguían a Noelia, a mí, me entraron a mi casa, le entraron a la casa de Nicolás, mi hijo, le revolvieron todo. Nosotros teníamos a los tipos caminando, no, estábamos en el cuarto encerrados con Noelia y los tipos caminando en el piso de arriba estaban adentro. La cantidad de cosas, de cosas, no, despedían, nos perseguían, este era terrible, nos difamaban lo que era poner la tele todo el día, todo el día, tratándote de basura, deshumanizándote, la gente escupiéndote por la calle, uh -huh. este, golpeándonos. Era una cosa terrible. Y vos decís, bueno, valió la pena, ¿no? Llegó un día, Ese día que, fue vencimos, que vencimos. Que okay. vencimos, que sí. Este, vencimos. Sí. La, la dignidad paga. <laughs> ¿no? con el tiempo la dignidad paga y mientras tanto lo que construyó Cristina no porque cuando uno ve la cantidad de cuadros que ya hoy están en puestos importantes, bueno como Guado como El Cuervo, como Moira, como Luana, como Roberta, eso es histórico histórico, los líderes en general no quieren dejar herencia, quieren ser ellos solos entonces, haber vuelto al poder rápido, porque si no, esto era una catástrofe. Ir preparando toda esa herencia. La verdad que fue una tarea monumental de Cristina. Monumental, monumental. Y hay que decir que esos últimos meses, a mí me disgustó mucho cuando vi el, tweet de, el, el, el video de YouTube de Cristina. Vos ¿Pues estabas en vuelo. Meses, yo estaba esa es otra maravillosa. Para. Ustedes saben, ¿puedo contar una intimidad, Roberto? Sí, sí. Pero, claro. Roberto, yo laburo ya hace un, un tiempito. Cada vez que Roberto se toma vacaciones, pasa algo. Sí. Entonces eh, le tenemos prohibido, pese a que es el jefe, eh, que se, porque claro, se va y algo explota. Y esa vez estabas en vuelo y, sí. y, y Cristina tuitea y nosotros no te podíamos ubicar. Eh, teníamos armado un programa de domingo donde no estabas. Y teníamos que hablar sí. de... ¿Qué kilómetros. Tuvimos que producirlo... Este, eh. ¿Te acuerdas ese programa? Estaba, este, estabas vos, estaba Cibeira, estaba Graciana, estaba Berbiski. Y Rechi. Este, y Rechi y Bechi, y entrevistaron a Alberto. Alberto, exactamente, sí. Eh, pero La bueno. verdad es que yo ya lo contesto. esto, yo tuiteé enseguida, porque yo vi que todas las redes de la gente estaban festejando, y yo tuiteé que no había nada que festejar. Sí. Que <laughs> había, eh, había dos, dos personas, Lula y Cristina, que eh, en dos países vecinos, que eran, que el pueblo quería elegirlos, que eran los que tenían mayor intención de voto, y que no podían presentarse uh -huh. elecciones. Tal cual. ¿Qué será? Ese era el dato del día. Y después hablaremos de Alberto. Entonces te imaginás que, ¿viste cómo es Alberto? Al rato ya estábamos hablando por teléfono. Eh, vete, ¿qué, ¿Qué pasó? No, no es contra vos, Alberto. Este así que el primer reportaje no nos lo dio a nosotros. Y la verdad es que Alberto, al rato del video, ya había, indudablemente lo había organizado. <laughs> Él, ¿no? Pero lo logró. Digo, al rato tenía todos los gobernadores apoyándolo. Sí, sí. Fue muy impactante eh, eso. Fue muy impactante. Sí. Eh, las gobernadoras, las ejecutivas, bueno, o sea, se alinearon todos, todos para en, eso en esas horas. Para eso se hacía. Sí. O sea, encontrar una persona que lograra eso y en el día ya lo había logrado. Sí, sí. fueron pocas horas hasta que el apoyo de todos los gobernadores peronistas fue cayendo como un dominó uno atrás de otro y, y fue game over para Alternativa Federal, ese proceso del peronismo no kirchnerista. Que cinco claro. días antes había tenido un triunfo impresionante en Córdoba. ¿Te acordás, Schiaretti, que era sí, uno sí, de los sí, que sí. se sentaba a esa mesa, había ganado por paliza las elecciones en Córdoba? Y cuando todos esperaban que Scarietti saliera a apoyar la candidatura de, de un Lavaña, de un Urtubey, o a lanzarse el mismo, se fue de vacaciones. ¿Ting? Claro. Y Cristina, que que es bastante pilla, decidió ese momento Para dar la estocada final A, a, a esa aventura de, de un Peronismo post kirchnerista Así es, así es Después cuando volví yo anduve mucho con Alberto Fui a varios actos con él Fui a la cena de Puebla con él Donde estaba Vilma, este, estaba Lugo Estaba Mujica este, Samper Y muy fuerte él, él ahí ya era candidato Pero ya se notaba un, un liderazgo en la región rápidamente, rápidamente, y después vivimos todo el proceso de Evo. ¿Te acordás? ¿No? Sí, que claro. también nos dio su primera entrevista, en este caso al revés, ¿no? Eh, no, era, no era una buena noticia, pero estaba exiliado en, en México. Claro, ¿Qué, ¿qué historia estamos viviendo? ¿No? Uh -huh. Vos es que yo, yo me acuerdo cuando yo escribo mi libro, lo escribo en tiempo real, es decir, todo lo, la idea con la editora, que es la misma editora que trabajó con Cristina, sinceramente, el de Cristina le salió mejor. Ah, este... ah, 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 <risa> <risa> bueno, quizás sea, sea por ella, ¿no? Por sí, bien detalle. Este, y, y yo, la idea era, bueno, escribí en tiempo real, si vos sos uno de los que le está pasando todo esto. llega a todos los de tu casa y contá qué pasó. Claro. Y, y un día está, yo. To, y después escribía un capítulo y se lo mandaba a ella para que lo vaya editando, cosa de apurar los, los tiempos. Y, y un día estoy escribiendo y veo como empiezan a desaparecer las letras. Cada letra se iba convirtiendo en un puntito y desapareció todo el capítulo. Me habían hackeado. ¿Te mm. imaginas Con lo calentón que soy yo. Me subió la presión a 32. Claro. Y nada, ¿viste? salía a caminar un rato, qué sé yo. Me senté de nuevo y empecé el capítulo. Hace una hora me hackearon. Empieza el capítulo. Claro. <laughs> está cuento... ah, bien, en <laughs> Claro, Cuéntame lo que está pasando. Podrías haberle escrito, oíme, pelotudo, que estás ahí con mi computadora, soltala que tengo que escribir. Claro. Es. yo voy a escribir, lo voy a escribir mil veces, aunque me hackeen mil sí. veces. <laughs> y, y igual este, viste, pará, y... perdón, Acabas de contar sí. un montón de, de cosas. Digo, hace diez minutos que estamos hablando y contaste. Ah. Amenazas. Telefónicas, que le entraron a la casa a tu hijo, que te entraron a tu casa, que te caminaban por el techo, que te hackearon el celular, que te pegaron en la calle, que te hicieron una amenaza de bomba. Eh, sí. Y nosotros, un poco, digo, vos lo contás así, nosotros hasta nos reímos porque ya lo conocemos, eh, o sea, ya nos lo has contado, lo, lo sabíamos en su momento y, la, y, y no hubo ningún momento de, de victimización en ese momento. Digo, vos no lo contaste en ese momento para no tampoco generar no, miedo y en hoy, otros. Y hoy eh, pero, estoy, estoy muy bien, qué sé yo. yo pero no, digo, no, es no, no es normal esto que estás contando. Y, y no fuiste, digo, en tu caso fue mucho peor, mm. pero, pero en distintas magnitudes fue lo que le pasó a un montón de, de gente y entre dirigentes políticos, periodistas. No fue normal y estamos discutiendo eso también ahora en elecciones. Bueno, y, yo este, me acuerdo esa noche... Eh, eh, en este reportaje que dio Pepe, Pepe dijo, a Navarro lo echaron por Kirchnerista. Si Cristina ganaba en 2017, a Navarro no lo echaban. Y, y se acordó que yo me quedé hasta las 5 de la mañana para ratificar que Cristina había ganado. Uh -huh. Atrás de cámara estaba De Sousa, este, bancando, y el tipo ahí dijo, bueno, seguramente después de esto vos te vas a tu casa y yo voy en Cana. Él va en Cana. Y, y cuando sale, lo viste que lo dejan salir un mes, dos meses, sí. qué sé yo. Entonces nos juntamos. Y. Porque esas cosas generan unidad entre las personas, por más que él fuera el jefe, qué sé yo. Y, y él me mostró y lo, lo habían golpeado, lo golpeaban a la cárcel. No sí, sí. golpeaban. Sí. Lo sí. golpeaba. Le bueno. Lo le, le, le amenazaban, le decían que se iba a morir ahí, este, que se iba a pudrir en la cárcel. Ese tipo, el fugado Pepín Rodríguez Simón, lo metió en cana y le mandaba mensajes a la cárcel uh -huh. que se iba a pudrir ahí. Y te imaginas que si alguien. A ver, si un preso se animaba a ir a pelearse con un empresario tan importante es porque alguien lo mandaba. Claro. Claro. ¿ves? Esas cosas, yo digo, no, no es, obviamente no es la dictadura, acá no, no, no violaban mujeres, no torturaban, no robaban chicos, no, no, es, eh, pero es cierto, no, eso y cambió hace dos años en Argentina. Bueno, y, 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 y esto que te iba a decir, y cambió justamente, nosotros que, que, que fuimos varias veces a la cárcel a, a ver a los que estaban ahí, cambió en un momento, y cambió justamente cuando tuvieron el resultado de las pasos. Porque claro, los carceleros también claro. vieron que esos tipos que estaban ahí... Eh, estaban sacando 17 puntos de diferencia. claro Y ahí yo me acuerdo que uno de los presos me dijo, dejaron de nos pasaron a llamar los políticos. O sea, claro. los propios penitenciarios empezaron a dejar de pegarles, dejar claro. de maltratarlos y a llamarlos como lo que eran, presos políticos. Y ahí también fue muy maltratado nuestro amigo amadudu Maltrataba. Bueno. Maltrataba. Sí. Y hay sí, un tema que maltrataba. no solamente se naturalizó que sucedió esto, sino que hasta tal punto está interiorizado que hoy en día los candidatos de esa fuerza política hacen campaña diciendo, hablando de libertad de prensa, hablando de libertad de expresión, sí. hablando de no persecución política, digamos, está tan naturalizado que ellos hasta pueden eh, vestirse como lo que no son para señalar a los otros y acusar a los otros de lo que ellos hacían. Es increíble. Yo digo, hay cosas que sí se parecen, porque sacarle las empresas a un empresario... Y torturarlo es muy parecido a lo que hizo Manieto en la dictadura. Uh -huh. Es muy parecido. Ayer recuperó la sí, petrolera sí. de Sousa. Ayer le levantaron la quiebra no el combustible. Sí. Ajá. sí. Es muy parecido. Sí. Es muy parecido. Sí. Bueno, es muy Mañeto, fuerte lo que sí. ocurrió acá. Hablando de Manieto, ayer publicamos otra vez en Soledad eh, un dato que es público que es que se van a <coughs> repartir en los próximos días 566 millones de dólares. Bueno, vos fíjate que ayer Rinconet pasaba el, el audio de, de Jonathan Viale defendiendo que sigan subiendo las tarifas y que no sea servicio público, porque ¿En serio? decía que decía, ven que ya están dando mal internet, esto es por la amenaza de que sea un servicio público. Vos pensás, ¿no? <laughs> <O> sea, <laughs> sigue siendo privado, pero ante no. la amenaza ya los celulares. Eso dijo Jonathan Viale en la tele. Al mismo tiempo, vos estabas escribiendo una nota donde le mostrabas a nuestros lectores que en realidad este, no solo ganó, sino que distribuyó, es decir, se la llevó, no, no, no la invirtió. ¿Cuánto dinero? Ahora 566 millones de dólares, en lo que va de la pandemia, 1.153 millones de dólares. O sea, dólares, eh, dólares, dólares. En la Argentina... Para una empresa es argentina pandemia. es una locura. Para una empresa argentina locura. es una locura. Es... Eh, es estás, estás... Es, lo hablábamos más temprano, el cálculo que manejan en el gobierno es que hay 1,2 millones de hogares indigentes que están en promedio a unos 10, 11 mil pesos de la línea de indigencia. Si a todos esos hogares se les diera esos 10 mil, 11 mil pesos todos los meses durante un año, al Estado Nacional le saldría un poquito más que eso. Que claro. eh, digo, mil, se saldría 1.300 en vez de 1.150 claro. millones, 1.400. Pero esto se lo eh, reparten cuatro personas. Esto familias. se lo reparten cuatro personas. Cuatro personas. ¿Es no. cuatro personas o terminar con la indigencia en la Argentina? No, pero además a mí lo que me preocupa... Pero además para... que no, no es que anda mal Internet porque no les alcanza la plata. Anda mal Internet porque en vez de eh, reinvertirla, mm -hmm. este, se la llevan a la casa. No, de hecho la, la plata la sacan de la reserva para inversiones. Ah, claro, para que te quede bien claro. La plata la sacan de la <laughs> reserva que tienen guardada para, para inversiones. Lo que a mí me, me preocupa además es que estamos discutiendo, o sea, nosotros publicamos esto que es un dato público, yo no es que me metí en la oficina de Mañeto con una ganzúa, le abrí el cajón y les... Esto está publicado en la, en, la, en, la, en, la, en la Comisión Nacional de Valores, en la CNB, cualquiera puede acceder por internet. Um, y estos tipos hablan, como vos decías, viales, o se sientan con alguien del, del gobierno a decirle tengo que comentar las tarifas, hay que mostrarle este balance nada más. De hecho, claro. qué, ¿Qué tarifa necesitas aumentar si estás repartiendo dólares? Bueno, ahora la, la otra nota tuya de, de, del lavado de Macri y mm. todo esto que, que armaron. Este, yo, es raro, ¿no? Eh, que un país como el nuestro pueda tener un presidente como ese. Ese tipo es un delincuente, vive delinquiendo. Vive delinquiendo. Sí. Este, y todavía, la verdad. Está ahí. Eh, Vidal le está pidiendo que vaya a ayudarle en la campaña. Quiere decir que tiene predicamento en una buena porción de la este, ciudadanía. Eh, ayer este, entrevisté a, a zafaroni sí. porque había estado haciendo un, un seminario con, con Zaparóni y Noelia en, el, en la Universidad de Rosario y zafaroni dice en un momento yo, yo, yo aparecía de, de costadito mirando ¿viste? y este porque es, es una maravilla escucharlo siempre y él decía que es un, este es un país de partido único que son los medios ¿no? y la verdad es que los tipos son capaces de recrear una realidad alternativa en donde ellos son republicanos y donde Macri pudo ser presidente, pudo irse sacando un 40% de los votos y hoy puede ser este, importante en la campaña. Y el tipo, la verdad, es que es una máquina de delinquir, es un delincuente. Uh -huh. Ahora digo, esta pobreza que vivimos hoy está relacionada a todo eso que contábamos recién, a las amenazas, a la censura, ¿no? Porque vos imagínate que esto que nos hacían a, a nosotros, a, a todos, a los 3000 periodistas, yo menciono lo que viví yo, qué sé yo, lo que me hacían a mí y lo que le hacían a De Sousa, este, era para instalar un proyecto económico. Y ese proyecto económico es el que nos dejó, en donde nos dejó. Si vos mirás la economía ahora, ya, ya se está diciendo que la economía este año va a crecer más de un 8%. Con lo cual va a recuperar, yo te diría todo lo de la pandemia, porque la economía cayó 10% el año pasado, porque el primer trimestre, fruto del desastre que hizo Macri, que también lo mencionabas vos, que devaluó cuando pierde las pasos, uh -huh. el primer trimestre de 2020 cayó 5%. Eso no era la pandemia. el primer trimestre no había pandemia. Entonces, por pandemia. Alberto pierde 6, 7 puntos. Este año ya va a crecer 8. Quiere decir que cuando vos pones el país a laburar, rápidamente se empieza a mover. Ahora, ellos instalaron eso, todo, todo esa, toda esa represión. Y ayer yo le decía a y bueno, ¿y qué va a pasar con esto? Porque él dice, bueno, lo único que se puede hacer es modificar la justicia para que el gobierno pueda tomar medidas. ¿Vos hoy querés subir las retenciones? No podés. Sale, sale un juez y te, y te mete una cautelar. Uh -huh. Y después sale la Corte y le da la razón. ¿Querés declarar servicios públicos? Este, la, internet, teléfono y no podés. Entonces él dice, bueno, hay que aumentar los miembros de la Corte. Y yo le pregunto, pero, ¿y la Corte no podría declarar inconstitucional? Sí. <laughs> y entonces, ¿qué? ¿cómo se sale? No? Y él dice, y bueno, habría que lograr mayoría especial en el Senado. Bueno, eso no lo vamos a lograr. Eh, y él dice, bueno, la verdad es que estos procesos. Van de, de, de recesión en, de recesión, en ajuste en ajuste, hasta que terminan lo, los conflictos en las calles y después salen los milicos. Digo, bueno, hace dos días Bolsonaro hizo, mientras estaban tratando un proyecto este, para las elecciones en el Congreso, hizo el desfile militar más grande que se haya hecho en Brasil desde la última dictadura. Uh -huh. sí. Entre paréntesis perdió a Bolsonaro en el Congreso, ¿no? Uh -huh. Este es una buena noticia. Pero digo. Están ahí, ¿viste? Porque nada es como antes. Cuando uno dice es como la dictadura, no, no es como la dictadura, pero nada en el mundo es como antes. Las guerras no son como antes. Ayer hablábamos que las guerras no son más como con una bayoneta puesta en la punta del fal, ¿no? Este, no son más cuerpo a cuerpo. Bueno, la, la, los, estos procesos tampoco son como las dictaduras de antes. Este, incluso si querés no son tan cruentos. Ahora el resultado eh, eh, termina siendo el mismo. Porque los grandes sufridos de, de esos cuatro años no son este, Cristina de Sousa, vos o yo, son la cantidad de gente que, que los chicos tuvieron hambre, entonces ya se jodieron su, 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 su salud para toda la vida, la cantidad de personas que murieron por no poder comprar medicamentos, esos son los que sufrieron los cuatro años de Macri. Uh -huh. Ahora, estamos en un proceso antes, eh, en una elección en donde vos preguntás cómo va a salir, y la verdad es que nadie tiene idea. Ni siquiera tienen idea cuánta gente va a ir a votar. Porque nos va a agarrar con la delta subiendo. Y porque además, no solo con la delta subiendo, sino porque hay, un, 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 hay mucha gente que no le interesa. Hay mucha gente que no le interesa. Entonces no se sabe cómo va a salir esta elección, porque no se sabe cuánta gente va a ir a votar. Las diferencias son muy chicas. Junto por el cambio está muy fuerte en el centro. Muy fuerte en el centro. No, no solo en Cava, en Córdoba, también en Santa Fe, también en Entre Ríos. Y dependemos mucho de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es esos tipos que fueron. Es como si acá, viste, no sé, por eso no quiero comparar con la dictadura. No usemos a Videla, usemos a, no sé, el último, Viñones. Ustedes saben, Viñones fue el último uh -huh. presidente de, de la dictadura militar. Es como si a los cuatro años se hubiera presentado a la elección y ganaba. Uh -huh. ¿Sí? pues si no, no puede ser. Si el tipo eh, era. Eh. Bueno, no, no, en algunas eso pasa. provincias del país pasó. Literalmente, digamos lo que estás diciendo Ha habido provincias gobernadas por eh, represores ¿sí? Tucumán es el caso claro. más notorio Pero ha habido claro. otros, ha habido municipios también eh, Gobernados por represores durante los 80 eh, Con lo cual esto que digamos ni siquiera es un escenario que hay que hacer mucha imaginación Es algo que pasó en la Argentina La diferencia que yo noto en todo caso Es que había un sistema político Que se había puesto de acuerdo en decirle que no a determinadas cosas Y hoy no tenemos mm. eso Claro y eso es lo que a mí me preocupa más. Lo de hoy es la dictadura de los medios, ¿no? La, la, la manipulación, que es terrible. Es, es terrible la manipulación, porque es el pueblo apoyando ese proyecto. Uh -huh. Hay una porción importante de, de, del pueblo que cree en eso y que descree de hechos, qué sé yo, como los que contaba Julia recién. Y mirá, la verdad es que la capacidad instalada crece todos los meses. Quiere decir que las, las fábricas cada vez necesitan usar más máquinas para eh, producir la industria ya superó no solo 2019 2018 que era que fue un año mejor uh -huh. que 2019 es decir con este proyecto si vos lo dejas unos años vas a vivir mucho mejor que con el anterior ahora es muy difícil no es muy difícil pero bueno recordemos ese ese día de los dos años que fue un día muy sí. feliz